And we're live. You just do it with the following. Yeah, we're live. Barely. Macias is watching. Hola. Eleno. Hola, hola, buenos días. Todavía tenemos 5 minutos de buenos días. Bienvenidas, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí pasamos a saludarles y hacer lonche con ustedes. ¿Cómo están? Se me hace que están lejos. ¿No están muy lejos, Mara? ¿No están muy lejos? Porque tienen que enseñar. Yeah, why don't you move over there, I'll move it. Okay. ¿Cómo están? Déjeme mirar aquí en la tableta para leerlas. Hola, Macías. Hola, Eleno. Bienvenidas. Hi, Ellen. Bienvenidas. Welcome. María Irma Martínez. Hi. Hola. Nora y Gustavo Rivera, bienvenida. Hola, hola, Carmen Dávila. Hola, Stephanie Martínez. Hola. Hola, hola. Saludos. Angélica García Solano. Hola. Lupita Díaz. Hola. Buenos días, casi buenas tardes. En México ya son tardes, yo sé. ¿Qué vamos a cocinar? Algo que no te gusta, Stephanie, pero aquí te quedas. Es una orden. Vamos a cocinar camarones enchilosos. Camarones a la diabla, a mi estilo, porque no sé mucho cocinar. Hola, Alejandra Guzmán. Hola, hola. Janet Estrada. Hola, bienvenida. Hola. Voy a hacer unos camarones ahí enchilosos nomás, pues si no salen bien a la diabla como ustedes lo hacen, sorry, disculpen. Nomás los voy a hacer ahí. Hola, Susana Valdivia, hola, hola, bienvenidas. Hola, hermosa Irene, hola, amiga. ¿Cómo están? Gracias, gracias a ustedes por acompañarme y mirar mis videos y mis lives que pongo. Gracias, gracias, Betty Reyes. Hola, hola. Estamos bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Cuídense. Oh my God, no gusta. Yo sé que no te gusta, Stephanie. Tienes que mandarme una lista de las cosas que te gustan. Para hacerte algo. ¿Qué te gusta, Stephanie? Como pan dulce. ¿Te gusta el pan dulce, concha? Ay, te maní. Hola, Julia. Bienvenida. Aquí me la estoy curando ya temprano. Nuestra, que a ti te encanta, no importa por mí. Sí importan. Yo les pregunto qué quieren que cocine. Sí me encantan y yo sé que mucha gente le encantan los mariscos, los camarones. Iba a hacer pescado tilapia empanizado, pero luego cambié a camarones. Mariscos, mis preferidos. Sí, hay muchas y yo sé que les gustan los mariscos. De cualquier manera, hasta con mantequilla nomás. Elvia Lemus, hola, bienvenida. Aquí estamos pasando a hacer lonche con ustedes. Gracias por acompañarnos. Compartan, amigas, compartan. Por favor. Compartan, compartan. Favoritos, marisco y el pozole. Ay, sí, un platote de pozole se me antoja. O de menudo con patita. No quiero nada. Bueno. Buen día, saludos de Laredo, Texas, familia Estrada García, unas enchiladas. Wow, sí, unas enchiladas. Hi, Brian McDougal, how are you? I hope you're doing okay, my friend.
compartido. Gracias, gracias. A mí no me gustan, pero aquí estoy. Gracias, Macías, gracias. Está solito ahí, Leti. No, aquí está Mano, pero me está dejando que hable ahorita. Como estoy esperando que se conecten más, yo las estoy leyendo y ahorita a él le toca. Aquí está él, amiga. Pero dice, no, como me regaña. Qué cura ella, ¿verdad? No, sí puede hablar, nomás que ahorita como estoy esperando que se conecten, dije, voy a leerlas yo. Pero aquí estoy. Aquí está, ¿sí? Enchiladas estilo oaxaqueño. Hola, Leti. Hola, no puedo decir tu nombre. Voto, voy a decir Amanda. Amanda, Nixoni, algo así. Hola, Lourdes. Hola, hola, Elena Valeriano, ahorita saludo a las primas. Sí, saludo a las primas. A las primis de Thank You Bloom, pero ahora que están conmigo. Hola, Leti Mauro, dice Lourdes. Hola, Lourdes. Ya vamos a empezar. Está como el que dice, él dice, feliz cumpleaños, y lo dice Mauro. Oh, feliz cumpleaños. Hi, Stephanie. Gorditas. Para gorditas yo, mi amiga Irene. Sí, sí voy a hacer. Quiero hacer unas gorditas estilo... no sé, las que son de ranchos. Y saben que son redondas, que les llaman picadas. Picadas, algo así. Pero yo las conozco por redondas. Es una tortilla grande, como un sope. Y quiero hacer esas, quiero hacer unas con frijoles, con queso, con salsa, con lechuga, con sus cositas arriba. Y nomás que, digo, bueno, no lo estoy regañando, Lourdes, para nada, nos estamos riendo. Nos estamos riendo, no hay regaño ahorita, nos lo estamos curando de el otro día que... Me estaban diciendo feliz cumpleaños y él, en vez de decir hola, gracias o bienvenido, dijo feliz cumpleaños también. Ay, 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 te la curas de tu esposo. Ah, así. Sí, picaditas, pero en mi rancho les llamamos redondas y se les echa encima manteca de puerco y sal. Bueno, necesito practicar más el español y yo el inglés. Ándale pues, ahí hablen. Él te habla de español y tú de inglés, amiga Ana Sánchez Gámez. Susana Romo es watching. Gracias, bienvenidas. Bueno, pues vamos a empezar. Mari López, tema lo te paso. Okay. Ay, está bien pesada esa. Déjame lavarme las manos. Ah, está bien pesada la tableta. Ahí va Mauro. Allá más cerquita para que te oigan. Okay. So, buenas tardes a todos. Ya es tarde. No, I'm, for me to tell them. Hey, ya es tarde. Yeah. Okay. Lili Martínez, buenas tardes. Mari JP. Voy a empezar. Mari López. Con el arroz blanco. Voy a empezar con el arroz blanco. Le voy a poner bien poquito aceite de olivo, o de olivo, porque yo digo oliva y no es. Y... ¿Estamos bien, Mari JP? Ese es para el arroz blanco con vegetales que voy a hacer. Nomás le voy a echar de la latita revuelta. Y mi medida para el arroz es esta, y son 2 tazas medidoras. Dolores, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas. Ahí está Amaro contestándoles. Saluden, saluden. Leticia Miranda, buenas tardes. Buenas tardes. Y acá donde voy a hacer los camarones le vamos a poner mantequilla. Fíjate cómo se mira, amor. Bien.
Ahí sí. ¿Sí? Así como la mitad de la barrita chica. Esa es la barrita chica esta. Le eché como dos cucharaditas de mantequilla. Lo voy a poner aquí por si lo ocupo. Denise, buenas tardes. Y le vamos a subir un poquito. Ay, qué gusto me reí. Me hacía falta la risa, amigas. Ya andaba media estresada. Andaba media estresada. Es bueno reír. Uh-huh. Ya pensó Lourdes, ya pensaba que te estaba regañando. Uh-huh. Ah, no, Lourdes, eso no regaña. Espérate cuando se regañe, de veras. Ay, ay. Voy a colocar aquí para los camarones, voy a colocar la cebolla. Voy a hacer todo junto a la misma vez, pero ya empecé con el arroz. Y Valentín Topete, buenas tardes, desde, creo que es Washington. Oregon, o... No, Oregon. W.A. Oh, sí, Washington. Wow. Julia asking, what are you making? Some shrimp and some rice. Look at the title. Yeah. Just tap up top, you'll see it. Say notes. The purpose of making live, el propósito de hacer live es para recetas. Sí, podemos, a ver. ¿Qué? ¿Acercar una? Yeah. Sí. Ya ves, te dije, yo sentía. Yo sé, mi gente. How's that? Aquí tengo el aceite ya, está caliente. Y vamos a hacer el arroz blanco. No quiero prender la campana porque el ruido se oye como interrumpe, pero espero que no se haga mucho aquí. Buenas tardes a Betty y también a Gilbert, saludate. Hi everyone, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos haciendo unos camarones enchilosos porque pues a la diabla, no sé, la verdad yo casi no los hago. Pero ahí me doy una idea. Aquí colocamos media cebolla y dos dientes de ajo picados en la mantequilla. Y este camarón es precocido ya con colita. No quise comprar el otro porque toma más tiempo. Viene más sucio. Yo sé que es más bueno, pero viene más sucio. Thank you, Stephanie. En cuanto este deje el sabor y le vamos a colocar los camarones. En cuanto se mire que se está dorando. Y gracias por estar aquí acompañándome. Nosotros pues yo enseño lo que yo sé, ¿verdad? So, buenas tardes a Maya, si puedes mandar saludos. ¿Alguien ahí en Case Fine? Oh, su esposa. Le mandamos saludos a su esposa de Valentín Topete. Se llama Lore, que siempre mira mis videos. Oh, gracias Lore por mirar mis videos. Gracias, gracias por tu apoyo. Gracias a todas. Valentín Topete es mi primo de... Casepan, de mi rancho, amigas. Y amigos, porque yo sé que hay hombres. Disculpen. Buenas tardes a Selena Rodriguez. Yeah, Gilbert, it's good. Shrimp is good. Yeah, for those that we like, it's good. And buenas tardes a Patricia Santiago. Buenas tardes. Bueno, aquí están los camarones. Voy a colocar los camarones para que empiecen a agarrar el sabor del ajo y de la cebolla. El Maro me trajo de dos diferentes, pero casi es igual. Porque dice que no había en la tienda que cuando hay carne, no hay camarones. Cuando hay camarones, casi no hay carne. Imagínense, está medio feo esto.
Ya saben que me gusta traer más que menos. Ya. Yeah. Oye, oh, yeah, Amaro nos manda dos cosas y viene con 10. Que es bueno, ¿verdad? Pero... Porque no, no se hace falta. Ey. Está bien. Está bien, Maro, te la paso. No alcanza a ver el arroz, pero está haciendo arroz blanco. No, no se va a mirar mucho eso. ¿Cómo te creo que lo cuesta? No lo voy a dejar dorado. Nomás me pueden dar agua, un galón de agua o dos botellas de agua. Okay, y lo voy a poner al arroz blanco. Lo voy a poner un pedacito así de chico de cebolla y un diente de ajo. Le vamos a poner el sabor. Y aquí en este comalito que tengo, vamos a poner esas calabacitas que tengo aquí. Estas, ya las tengo partidas. Los vamos a poner con aceite de olivo. Así. Ay, disculpen si estoy para allá y para acá. Que a lo mejor no me entienden ahorita ni qué estoy haciendo. Sí, Celia, sí huele rico ya. ¿Cuál es Celia? Rodríguez. ¡Ay, Celia! Saludos, saludos a todas y a todos. Saludos a toda la gente que está aquí mirando. En especial a mi ranchito. Buenas tardes, Rom. Hi, Rom. Aquí estamos. Estoy colocando las calabacitas para que se cosan un poquito. No las voy a dejar muy, muy, muy doradas. Nomás para que se cosan un poquito. Y meneamos el arroz, que no se nos queme, porque este no va a ir café, este nomás que agarre el saborcito del ajo y de la cebolla y ya. Y el camarón este ya no lo vamos a dejar cocer mucho, lo voy a bajar. Ya la cebolla y el ajo ya tienen sabor ahí. Le voy a poner pimienta negra. Que ya está molida de la revuelta. Así que se nos moje, que se nos cubra todo el camarón. Así. Y lo voy a poner. No tengo cuchara. Lo voy a poner una cucharadita de polvo de tomate, de caldo de pollo con tomate. A mí me gusta mucho usar este, yo sé que son camarones y pues este es de pollo, pero le da buen sabor. Un poquito más de la cucharadita para que se tape. Sí. Esto va a ser todo. Por ahorita voy a moler el chilito que lo voy a poner aquí. Vamos a tapar esta y voy a tapar esta. Te voy a tapar esta. ¿A quién? ¿A Leti o...? ¿Qué? ¿De qué parte de México son? ¿Yo? ¿O tú? ¿Tú eres de aquí de Fresno? Yo soy de Fresno. Irene. Irene, yo soy de Jalisco, pero es de un ranchito que se llama Keispan, cerquita de Ameca. Ameca, Jalisco. De Guadalajara a mi rancho son como, me imagino que como 3 horas por ahí, si no me equivoco. Ok, el arroz ya está para ponerle su agua. Y esto lo voy a dejar así, ya, tapado, olvidado por un ratito. Que mi medida para el arroz... Ustedes me dirán loca, pero mi medida es
No, yo soy de aquí, de California, de Fresno. Mi esposa es de México. Sí, Maro es nacido aquí, en Fresno. Nomás a mí me agarró de México. Pues yo andaba acá. Yo andaba acá de desbalagada. Nos conocimos en el trabajo. ¿Tamaro? Yep. Le voy a colocar 2 cucharaditas de caldo de pollo al arroz. Las cucharadas son las soperas. Y con eso tiene suficiente. Y le voy a poner la latita de vegetales bisteados. Ahí está, Amaro. Sí. Y le voy a poner un puñito de perejil. Como una cucharadita. Perejil. Acuérdense que hay que hacer nuestro arroz, a que sea blanco, hay que hacerlo sabroso. Y un puñito de orégano. Y los polvos mágicos. Son los polvos mágicos, esos. Y lo vamos a menear y va a ser toda la meneada que le vamos a dar. Lo vamos a tapar para que se cosa. Buenas tardes, Rina. En lo que se cose nuestro, acá, nuestro camarón, pues ya está cocido, pero en lo que acabo, vamos a estar la tapadita de la ollita. Aquí está. Ya va a llegar. Ahí, ahí se va a quedar. Vamos a asegurarnos que esté agarrando el medio, ¿sí? Y este lo vamos a subir un poquito. Entonces ahora voy a hacer el chile para los camarones. Yo aquí tengo chile de árbol que hice el otro día para las tortas ahogadas y casi nadie comió. Este es chile de árbol que tiene comino y ajo. Y casi no está chiloso, pues entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner poquito chile de árbol aquí y le voy a poner chile piquín. ¿Para qué? Para que me lo haga más chiloso, porque pues son camarones a la diabla y chilosos. Entonces, quien no coma el chiloso, pues no le echen el chiloso, o realmente pues no los hagan, porque si no los vas a hacer con pura ketchup. Buenas tardes, Patricia Rodríguez. Ok, esta me pongo aquí. Yo ya tenía la salsita esa que, como les dije, que hice tortas ahogadas el otro día. Y me sobró. Y del chile piquín le vamos a poner bastantes para que no salga chilosita, miren. Buenas tardes, Norma. Y esto va a ser todo lo que vamos a poner aquí. Acuérdense que mi salsa de árbol ya trae ajo y comino. Con vegetales.
A mí me gusta mucho la calabacita esta. Alejandra, buenas tardes. Alejandra. Alejandra Sárez. Hola, Alejandra. Tengo dos Alejandras ahí ya. Rafaela, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Creo que Romy y Stephanie son hermanas. ¿Cómo están peleando? Oh, ¿están peleando de no, qué? No peleando nomás. Están hablando no para acá. ¿Eh? Nomás están diciendo cosas. Oh. Pero son primis, ¿verdad? Son primis. Sí. Son primis. Está cocinando camarones. A la diabla con arroz blanco y calabacitas. A la diabla a mi estilo, ¿eh? Como les dije, yo no... Es como mi tercera vez que los hago y a mi hija le gustan de esta manera. Y pues así lo estoy haciendo. Mercedes, buenas tardes. Esto lo bajé de a tiro porque ya están cocidos y dicen que cuando uno coce mucho el camarón se hace corrioso. Así es de que por eso le bajé casi... A la mitad lo tenía bien más bajito, pero ahorita le subí más. Dice Mercedes que saludos desde San Diego. Que se mira bien delicioso. Sí está chiloso. Gracias. Y lo vamos a colocar. Todito. Y sí, es tan chiloso, ¿eh? Sí que sí. Y pues, amigas y amigos, los invito a que vayan a mirar mis videos a YouTube, porque casi no tengo vistas. Yo sé que son live, videos repetidos de Facebook, pero tengo mucha gente en YouTube que no tiene Facebook, por eso los estoy subiendo allá. Porque hay gente de YouTube que no me visitan en Facebook, y ahí por ahí llegó la policía y ya me están hablando. Y por eso los subí allá. Y yo sé que se enfadan, pues ya los miraron, pero apóyenme en eso. Mírenlos, aunque sea unos 5 o 10 minutos y lo que te interese allí, bríncate o como quieras, pero sí les pido de favor que me acompañen a mirarlos allá. Briseldi. Hola, Bri. Sí, Stephanie, nomás te estoy mirando los comments. Sí, ahí está Marlo. Y ya como le coloqué la salsa en chilosita, como que ustedes ya miraron, le voy a poner un poquito de ketchup. Y a lo mejor muchos no le ponen esto, pero yo sí le pongo. Le vamos a poner al gusto. Así. Gracias, Mari JP. Así. Y lo vamos a revolver. Y esto le va a dar el contraste porque la ketchup es dulce. Pues le va a dar el contraste bueno a nuestro enchilosito. Se siente raro ahora. ¿Qué pasó? ¿Que se siente raro qué? ¿Qué te sientes raro? Pues, como tomé en cerveza y no fue como... Oh, no, pues wow, es que no sé, raro, ¿por qué? Se tomó una coronita hace ratito y dice que se siente raro. ¿Y ya te subió? No, más me siento como... ¿Igual, dormido? Pues ya, como levanté temprano y quería estar levantado y I went back to sleep. Sí, ¿cómo ven? Se tomó una coronita porque tengo ahí en el refrigerador y en vez de soda, no había soda yo creo, tomó la mía y se tomó una por fresca y dice que se siente, yo creo con sueño. ¿Cómo ven? Buenas tardes, Sonia. No, es bueno. Rufy, buenas tardes. Miren. Me encantan los camarones. ¿Así? Le habla.
Estas calabacitas ya están. No hay que dejarlas que se nos desbaraten de tiro, porque aquí hay una ya bien cocida. Ya les voy a apagar a las calabacitas. Este es el de este. Ya, Sergio está diciendo que ya estoy pedo. Ya está pedo. Ay, que te digo. Con una. Es que no almorzó bien. ¿Qué comites? Chips. Ah, no, pues no. Si yo no como, tampoco él come. ¿Cómo ven? Guadalupe, buenas tardes. Ahorita va a comer camarones enchilosos. No, no tengo sueño. Ay. Palmira. Palmira. Buenas tardes. Ya. Yeah. Vamos a. Pensacola, de Florida. Ya, yeah, yo creo. Vamos a probar de sal, ¿ok? A ver cómo están. No, no quiero dormir. No quiero. Buenas tardes, Reyes. Si están picositos, le voy a poner un poquito más caldo de pollo con tomate. Rosa, buenas tardes. Guadalupe Herrera. Con eso va a estar. Ya nomás le faltaba bien poquito de sal. Porque le vamos a poner limoncito. Creo que sí, Norma. ¿Qué? Sí, mi corazón se subió. Ay, pero, ay. De hecho, te metes el café en la leche del rifle. Ahorita se te quita. Pero sin leche. Así. Buenas tardes, Ana. Háganle plática a Maro para que despierte. Miren. Rosa pregunta, ¿cómo estás? Rivera, buenas tardes. Estamos bien, gracias. Espero que ustedes también. Miren. Ahí está, algo sencillo, rápido y bueno. Estamos esperando aquí para nuestro arroz. Nuestras calabacitas ya están. Espero les guste y les sirva de algo este rapidito de camarones. No hay mucho que hacer ahora. Y no está mi hijo, se fue para Los Ángeles. Ah, no, pues sí. Mi ayudante no está. Mi asistente no está. ¿Y qué tienes que hacer? Ir a dormirte. No, working the grunge. Pues después que duermas, porque ahorita no se han dormido. ¿A quién se le ocurre? Y si lo miré y le dije, ¿tan temprano te vas a tomar una? No se la toma ni cuando hay familia, ni cuando estamos en familia, fiesta, sí. Y se la toma en ayunas. Ay, Dios. Esto no le apagué al de atrás. Ay, no. Ya ven, hasta a mí me la está pasando mal. Tenía prendido todavía el de las... Okay. ¿Y cómo ven? Gracias. ¿Qué hacen ustedes para lonche? ¿Qué van a hacer? Mire, aquí lo único que vamos a esperar es por el arroz. A ver cómo nos sale. Espero en Dios que nos salga bien. Los camarones ya están hirviendo. Ya lo miran aquí, ya está hirviendo. Y así los voy a dejar. No les voy a poner más agua, ni más salsa, ni más nada. Ya están. Tengo ibuprofen para eso, Mary JP. Si me duele la cabeza. Eso, quiero saber, ¿quién mira videos de comer? ¿Tienen ganas de algo y se van a comprar McDonald's o algo así? Nah, ahorita no compro McDonald's. Yo vengo a la cocina cuando miro adivino, vengo a la cocina a buscar algo, como que me saca el hambre. Nosotros vivimos aquí en Clovis, a un lado de Fresno, y no... Hicieron un protest en Fresno, y lo hicieron protest, lo hicieron bien. No hicieron rioting, no looting. De veras aquí en Clovis, Sunday night, they broke in and
Target, but that's it. Pero nomás eran como 10, 15 personas, agarraron unas cosas y se fueron. Eso era rateros, eso no era protesta. Hey. Ahí, aquí en Clovis, donde vivimos nosotros, que trabajan mis hijas en esa tarde, eso era rateros. Porque nomás llegaron a eso, no andaban de protesta, llegaron a eso, quebraron las puertas, los vidrios, se metieron, robaron unas, dos, tres cosas, se quisieron meter a la bodega, no pudieron y se fueron. Y eso no era protesta porque nadie miró la protesta. So, eso están usando de fachada que andan en protesta, que está el curfew, pues la toque de queda para andar haciendo esto. Daniela Rosa, buenas tardes. También a Moni Velázquez, buenas tardes. Si quieres, ahora sí te las llevas para frente, Maru. Yo nomás voy a sacar el arroz y les pongo el plato. Esto era muy sencillo, amigas, nomás estoy esperando el arroz. Miren, ahí va. Ay, ahí va. Platicamos un ratito mientras sale el arroz. Los camarones ya están. Los voy a apagar para que no se me hagan duros, corriosos. Y ya ven, pues Maro las va a mover ahorita, agarren si no se emborrachan. No, they didn't have a beer just now. No le vayas tan recio. No te vayas tan recio. Ay, Maro. A ver, hold on. That's okay, Daniels. Right. Extend. ¿Cómo se sienten? ¿Borrachas? No. Delicioso, yami. Hola, Daniela. Mira. García, Rano, bienvenida. Aquí dice que hola, Chayo, María Álvarez, hola. Palmira dice que te encanta la cocina, gracias. A mí me encanta a veces que no quiero ni pararme aquí. Y a Stephanie dice que lo emborraché, pues tómate una cerveza para que te quite. María Álvarez, buenas tardes. Es mi sobrina, Chayo. Buenas, hello. Hola, mija, se les extraña. Well, that's right. Cynthia, buenas tardes. Ya dije yo. I know, but I didn't. What Cynthia, happened? Hola. Tarde, pero segura. Sí, amiga, aquí estás. Y aquí estamos. Y hazle aquí la información. Ya pusiste mi lista, pero un poquito. Okay, so no, a la gente. I forgot what I was going to say.
You're missing your phone. No, Marlon, lo perdí ahora. Marlon, no. Lo perdí. Más borracha. Maru está borracho con Luna. No. Una te tomaste, Maru. I was gonna tell them, as long as they're safe, that's what matters through all this. Maru está borracho con Luna. Oh my goodness. Mira, es que no me sé reír tanto. ¿Quién se quita? ¿Tú qué quitiste? Ahí va el arrocito. ¿Qué hacen de lonche ustedes o qué comieron? Yo creo que ya comieron unas. ¿Qué hacen? A ver, dígame. Para que se me antoje. Ok, mis amigas y amigos, voy a partir los... ¡Qué gritona! ¡Qué gritona! Pareces una borracha yo. Oh, ya llegó. Estás como el asistente, le dice Divino. Divino, ¿qué crees? Que le mandó Fenway, que no sé si viste. ¿Fenway pues? La mamá del asistente. Hey. Y ni modo, ¿lo quieres oír? Pues no. No. ¿Verdad? Sí. Ruby Mar, buenas tardes. Me hizo arroz blanco. Sí. Qué bueno. Ahorita les voy a poner plato. Esto va a ser poquito. Ya mero está el arrocito. Rico. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Las que apenas están llegando y no miraron cómo preparé los camarones y el arroz, te invito a que mires el vivo desde el principio, ya que se acabe. Si tienes tiempo y gustas, lo miras y de algo, ahí está. Con mucho gusto se los hago y gracias por estar aquí acompañándome. ¿Cómo tipo fueron de botella? Yo hice tachas doradas de papa, me imagino que tachas doradas de papa. Yo hice arroz blanco y habichuelas guisadas y camarones guisados en comida pequeña. Buenas tardes, saludos y muchas bendiciones de ti, Maro. Gracias a tu final. Muy mal, se oye bien. Y aún. Gracias por estar aquí y les pido de favor que compartan aunque sea una vez para que miren el video. Ron, no mire Ron. No hice un sándwich de huevo con bacon. I love bacon too. Me encanta tu final. Y María Álvarez dice, yo comí pozole. Ay, yo quiero pozole. A ver, que ya me hago pozole. Es un caliente para pozole. Nah. El Divino hizo tamales. ¿Y quieres tamales si hay hechos, verdad? Mm-hmm. No, pues si tú no cocinas, no te quejes. Yo soy la que cocino. Tú nomás. Rico. Pues sí, ¿verdad? Yo soy la que me estoy cociendo aquí en la cocina. Que para eso a veces me da flojera. Cuando está bien caliente, que a 108, 105. Claudia, buenas tardes. No quiero.
Buenas tardes, buenas tardes. Claudia, Díaz, hola chula. Gracias. ¿So quién más hace agarrar un tortilla, tomate, aguacate, con limón y poquito sal? Yo. Me encanta los tacos de. Me voy a hacer un video haciendo eso. Él va a hacer un video de 5 minutos. preparando un taco de aguacate. Se va de verdad. Hay gente que a lo mejor no sabe. Tú no sabes. Que hay gente que a veces no sabe cosas así. Stephanie anda en el market y no ha comido. ¿No hay comida, Stephanie, en las tiendas? Se va a poner feo esto, no crean. Ay, no. No, she has eaten it. Oh, no, ni yo he comido, no me tomé un café y un panecito por ahí, pero casi no he comido. Ok, déjenme ir a mi abajo que no se me quede, ya está. ¿Quién miró eso? Que está como it is. Entonces,
Hice poquitos camarones y aquí se fue a la mitad en este plato. Los camarones también caros, un puñito así chiquito con $8 y Maro me trajo tres diferentes charolitas, o favor, no sé cuánto. ¿Verdad? Sí está chiloso. Sí está chiloso. Sí está chiloso. Dice Maro. A ver, ahora voy yo. ¿Quién dice yo? A ver, voy a probar las dos primero, ¿eh? Y quedó bien cocidito. Quedó bien cocidito, no quedó meneado, miren. Okay, I'm trying to put this a little bit closer so you can see. ¿Abajo? Yeah. Nos van por acá. Ahí está bien. Para antojarles porque se vayan a hacer lonche. Amigas y amigos. Por si no han hecho. Hoy tiene colita el camarón, espérenme. Está bien. Está bueno. Ahora un aguacate. El aguacate le da ese toquecito delicioso. Los camarones ya están buenos de por sí, pero el aguacate le da más. Se los recomiendo unos camarones. Si no eres de mucho de enchiloso, hazlos con más ketchup o tú solo hazte la salsita y tu arrocito. Si no te gusta blanco, hazlo de rojo. Está bien bueno. Provecho, gracias, gracias. Qué delicia, gracias. Gracias, gracias a todas. Gracias por estar aquí y acompañarme. Diego viene a Peñasco. Luego viene a Peñasco y llena los camarones frescos y baratos cuando guste Lente y Malo. A Peñasco. ¿Dónde es Peñasco? Palmira. ¿Dónde es Peñasco? Esto ocupa más limón. No por lo chiloso, sino porque ocupa más limón. Está bien rico. Y es sencillo. Solo ocupa, pues miren el video, para que miren lo que solo ocupé para el camarón. Y ustedes se lo pueden hacer así, en 15 minutos. Bueno, yo digo que en 15 minutos porque... Sonora. En Sonora. Oh, sí, allá es... Es de... Hay mucho camarón y mucho marisco, ¿verdad? Sí. Pues espero y les haya gustado mi pequeña receta, mi pequeño video, y ahí les encargo si estás interesada en Princess House, contacta a Cintia Juvenal, ella, ahí está el enlace de ella, la información,
y darle una llamadita si te interesa alguna olla, alguna cazuela, algunos vasos, la licuadora. Tiene muchas cosas y muy bonitas. Se las recomiendo. Y Princess House es garantizada. Si alguna olla o cazuela se te daña, te la reponen, te dan otra y está bien esa compañía. Yo antes la vendía, pero nos retiramos, Maru y yo, por cuestión de económico. No, no porque es malo, sino por cuestión económica. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Mari. Mari Silva. ¿Eh? Mari Silva. Mari Silva, hola. Hola, hola, ya terminamos de hacer unos camarones a la diabla y un arroz blanco con sus vegetales. Y ahí va a quedar el video para que lo miren. Si te interesa. Y no se les olvide regalarme un me gusta, la manita para arriba, el dedito para arriba. Y compartir mi video para que otras personas lo miren y si les gusta se agreguen a la lista de seguidores a Facebook y en YouTube. Estoy con el mismo nombre en YouTube también. Así es de que gracias por haberme acompañado y gracias por todo el tiempo estar aquí. Y pues no sé si mañana cocine, pero si cocino les avisamos. Y muchas gracias, los dejo ir, que tengan bonito día. Adiós, bye. Adiós, Baro.